Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video más, ¿verdad? Aquí en Chambreando con las Gruesas. Miren que nos vinimos a encontrar a mitad del camino. Este sí hay que tenerle miedo, miren, mucha. Este lo va a picar. Y cabal, han hecho aquí, ¿ven? Miren, ese está bonito, mamá. Este está bonito. Déjela acá. Este es un escorpión. A ver cuánto valdrá, va. A ver, este la mamá. Ese se va a llevar. Vamos a ver primero cuánto la daña. Mira aquella mariposa. Bien bonitas, son piedras. Miren lo que nos vinimos a encontrar por acá. En el jardín. Hormigas. En el jardín la va a poner. Hormigas nalgonas, sí, en el jardín. Mire esa, mira. Ah, de veras, está bonita. Miren la inteligencia de la gente. La inteligencia de la gente. Son piedras pintadas y la. Y el diseño es de hormigas. Ajá, con diseños de hormigas, miren. Sí, pero no, yo zancudo suficiente los que están en la casa. Pero los podemos llevar uno de aquí arriba porque los de abajo estamos aburridos. O es madita o es marita. ¿Quieres ver? Porque si fuera marita, ah, sí. No la vayan a picar las hormigas. ¡Uy! Que ¡me asustó, more! Mira, vea. ¿Y ese? ¿No le gusta eso? ¿Y ese qué clase de animales? Tal vez me muerde. como el chiste que dice una mujer que había venido. Miren, mire, esta con toda la macetilla está ahí. Sí, es una mala madre, mire, madre. Es una mala madre. Sí. Pero tengo una mala madre grande, no, grandota. ¿No cabe ahí? No, aquella no. Ay, el escorpión sí me gusta. Ese está bonito. Sí, porque lo han hecho de volada de bicicleta, lo han hecho. Mira que es. Como han hecho las cosas, va. La pullita, mira, lo pica uno. Sí, cabalito, porque esa es la. Qué inteligencia de la gente. Sí. ¿Y ustedes han visto la mariposa? Y ella la enseñó a la luz, sí. Qué bonita, está bonita. Está bonito. Pero el precio no nos han dicho. Vaya a preguntar, more, ¿cómo son? Cada hormiga, porque estas son, casi todas son del mismo tamaño. Si es el mismo precio del escorpión, y o sea, trae una lista. Ya vi yo al escorpión. Me gusta el escorpión. Está chulo. Mi signo del zodiaco. Escorpio. ¿Usted qué signo es, Sonia? ¿Qué signo es usted? No, usted. ¿Usted? Escorpión. Escorpión. Escorpión, pero de los últimos. De octubre. No, yo soy de los propios. De 23. Ah, pues sí. Yo soy de marzo. Porque del 22 de octubre, de septiembre al 22 de octubre, somos signos libres. Vaya, del 8 de noviembre al. Entonces le vamos a cantar a la Lizeth. Era del signo Libra la que yo quise ayer. Era del signo Libra, y es lo único que sé. Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando, porque entre la basura la medalla miré. Es que no es la canción. Todas valen 8, dice. Todas valen 8. Va. Gracias. Ya no queremos, vámonos. Bórreme. Aquí ya le voy a pasar al escorpión. No, porque dice. Dice de que si lo agarra sin pagar, la va a picar. Oh. Sí. Me salió un beso sin mayor esfuerzo después del almuerzo. ¿Cómo? Le dieron un beso después del almuerzo. Dice. No, que le digo. Que le digo yo que si se lleve el escorpión sin pagar, le va a picar, le digo yo. Me salió un verso sin mayor esfuerzo después del almuerzo. ¡Órale! Vamos a almorzar. Me habías inventado porque dijo, me dieron un beso después del almuerzo. Así dijo. Va, entonces, mucha. Entonces, ¿cuál le gusta? ¿Cuál araña, dijo? ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál hormiga, dijo? Usted escoja. Sí, que la vez pasada habían otras más grandes. Sí. Habían otras que tenían así como... No le digo, como que iban cargando una piedra. Ajá, como una para macetero. Ajá, como para poner maceta. No, por supuesto que no las tienen aquí, porque a ver, aquí estaban. Ah, aquí estaban. Mire ese gancito. No, pero esos no son de venta. No son de venta. Son macetas. Ajá.
son gente que les gusta el arte, va, mucha. Sí. Porque este es puro arte. De llantas, las llantas solo se cortan por en medio. A mí me mandaron un video donde de cómo se hacían las. Yo me voy a llevar las hormigas. Las hormigas, ¿cuántas hormigas va a llevar? Esas dos. Ajá. Ya no es suficiente con las que tiene en la casa. Y aquella negrita. La negra quiere. Entonces va a llevar una y una. Ah, la roja y la negrita. A ver. No, pero para que parezca más a Henry es esta, esta no. Biciclilla. A ver. Menos 20, güey. Estas dos. Y esta rojita. Entonces Henry y la Marlene. A ver. La gruesa y la. Pero fíjate que saca. Pero esta tiene para poner la maceta y esta no. No. ¿Ves? Sí, pero a mí me gusta esa. Gusta más esa, la mamá. No le gusta la que se parece a Henry. A ver, No traje la libreta, que conste. Por eso andaba entonces, a decir cosas hoy, porque no la trajo. Esta. Esa pesa. Me voy a llevar. Pesa, va. Pesa. Y esa me voy a llevar. Y el zancudo. Pero será que no lo van a picar o no lo hacemos a. ¿Y usted se va a llevar el escorpión? No. No se lo va a llevar. Es que mujeres más tacañas. Es que no trajimos, dijimos que íbamos para la piscina. Yo aquí no ando. No para cara sucia. Yo aquí no ando, en la casa peor. Pero si quiere les presto. No ve que al menos pagan. Pero si quiere les presto. Está bien chulo, va. Todo vale mucho. Para ponerlo en el jardín y. Llevémoslo a nosotros, Sony. Y me lo llevan. Es así. Al pasón, en cambio usted ahí tiene cerrado. Usted es justificación para no gastarse más de tacañas. No soy tacaña. Para que no le coman los pepinos cuando ya empiezan a echar pepinos. Tampoco, niña. Yo sí no lo voy a regalar a usted, mami. Pero si esta... Yo me lo voy a llevar y usted lo paga. A ver, qué chido, contenta ya yo. Ah, pero ella no le dice tacaña, va. No, es que no es tacaña, tacañísima. Si llega a poner, yo se lo compro. Si llega a poner las hormigas en el jardín, ¿verdad? Le van a acabar el jardín, sí, eso sí. Mejor. Tan bonito. Uy, mi amor. Como que te van a pegar, mira, pues. Yo solo voy a echar el ojo cómo están hechas para luego ver si las puedo hacer yo. Ay, Dios mío. Yo las voy a hacer. Yo sé que el hombre tiene inteligencia para hacer una de. Sí, esta caña, Dalí. Otra que me dio esta caña. Qué barbaridad. ¿En vez de llevarse una hecha ya de aquí? ¿Y si no quiere? No es tacañez, es ahorrativa la mujer. Lo que pasa es que usted no tiene alcancías en que invertir. Yo sí tengo dos. Cabal, yo también compré una candilla. Ay, alcancías, si quiere le da de comer, alcancías no le pide nada. Porque yo me cuidé en Camistel, ¿no? El papá de mi hija. Bueno, entonces mejor nos vamos y bueno, allá los espero entonces. Corre primero, ¿quién va a correr por nada? ¿Usted que es futbolista, salta el cerco? A ver, no, hombre, vamos a apagar porque a la gente no le gustan las cámaras, entonces vamos a apagar y nos marchamos y allá terminamos el video, ¿verdad? Así es. Pausa y regresamos. Y yo creo que vamos a agarrar para la casa porque sí, ya mire, como que... ¡Ay, qué chola! No lo compro ni lo vendo, chile. El problema es de que como que viene Elber. Entonces mejor nos vamos. No vayas a pensar que es juguete tuyo. Sí, no, es que ese sí lo va a chusear del... Y cabal, le han puesto un clavito. Sí, un clavito le han puesto. Y eso es lo que tiene el escorpión, un clavito, como una aguja para trabarlo a uno. Pero una picada de alacrán a buena en ayuna. Y soldado. Sí, va soldada. Sí, soldado, ¿no? De ahí no saca las piedritas esas. No voy a sacar. ¿Cree que no? No. Solamente que reviente la bolada. Ya vas a ver qué bonita me va a ver en el jardín. Sí. Porque ya lo voy a colocar. Y entre más grande se le va haciendo el jardín bien bonito. A la muchacha suscriptora que vino le gustó cómo mantiene el jardín. Ah. Dijo, qué lindo el jardín de Marlene. Más la maceta de rosas que todas han colocado. Ay, sí, hoy sí. Y las iba a cortar, fíjate, para ponerlas en la mesa, pero me da lástima. Se las ven bonitas allí mejor. Ahí se ven chulas. Así de que ahí mejor las vamos a dejar. No dilatan mucho ya cortadas. Ajá, lo más que dilatan, 2 días, sí, 3 días. Rápido se marchitan. Y así de que mejor este. Mejor que estén en la mata. Ajá, así de que Lucita y la Lucy. No pagan, ¿no?
¿Cómo dijo la estrofa? No se deje ganar del amor. No, que le dice al chatarrero que aquí hay una vieja que se vende. Rocó la vieja. Y yo le digo, pero yo, discúlpeme, pero yo no me vendo ni me regalo, sino cuando me da la gana. ¿Cómo era, pues? Y me arruñó. Con la hormiga, la hormiga. Con la hormiga, ya me están tirando la hormiga, que me pique. Con la hormiga. La pique un montón de avispas. No, no creo también. ¿Esta pesa más? Esa que estaba ese día, ay, que yo hubiera querido llevarme, esa sí estaba chula. Pero que ya valían más, va. Obvio. Por lo menos valía 25 pesos. Ajá, si estas valen 8 pesos. Sí, porque eran más grandes. Las otras valen $25. Pero sí están bien bonitas. Sí, se supone que estos son los ojos. Son las pinzas. Y esta la puya. Es con que pica. Ese es el chucito que le estampa uno así para que pero le deje sí, la gran sazón. Sí, ¿Cuántos canutos tiene? Ese tiene más de 20 canutos. Sí. Cada volado de ese es un canuto, mire. Es un año, dice. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Esa animal así era vieja de vivir usted. 32, 33, sí, y grande. Sí. Mucha de verdad que quizás nos va a caer el agua. Sí, va. Nos va a caer. No hay como si en la paloma no nos mojamos. Viéramos estaba más allá arriba, sí. No, usted le hizo así y la morena se lo trajo. Ah. Ah. Cuando usted le hace, ella le hace. Sí, le ¿a dónde? ¿A dónde vive la more? Allá donde el sol se esconde, dice. Ya estamos más cerca de la casa. Sí, sí, aquí hasta piel no podemos ir ya. Sí. Y ya no más. Mucho menos, que son mis amigos, miren. A mí no la he pasado todo el día allí. Cabal. Es que me ha pasado a mí. Es que como está divorciada por eso. Divorciada. Divorcio totalmente. Gratis. ¿Cómo? Sí. Como está divorciada, por eso es que no le gusta a ella. Se divorció por un día, Sonia. No. Se divorció por un día, more. A ver. Hoy está soltera. Soltera para que coma la morena. Aquí lo vamos a ver. Sí, aquí me están volando. No. Uy, cuidado con el vital líquido. Pausa y regresamos. Ten cuidado con el coli. Y seguimos aquí chambreando con las gruesas. Ya venimos de darnos un tour de por ahí arriba. No pudimos llegar hasta donde íbamos porque está demasiado fea la calle. Bellísima. Pero vamos a programarlo otro día y vamos a ver si venimos. A ver qué tal va. Ya en otro carro que es. La Carla, la que está de 90 ahora. Ajá, a ver qué está haciendo ahí. ¿Qué hace? Pasteles. Vaya los pasteles. Terminemos el pastel. ¿Y tiene afuera? En la olla está. Van a ver. Van a ver, pero a ver a qué hora. Pues vamos ya a comer porque tenemos hambre. Sí, es que como ella no los tiene ya hechos, creo yo, porque aquel día mandé yo y le dijo a Frank que los iban a cocinar primero. Ah, pues. Así es que fracasamos en la comida de pasteles. Pero sí, me gustan los pasteles a mí. Sí. A mí sí me fascina. Pero sí es un chef. Sí. ¿Y su hija no iba a hacer nada hoy, pues? Pues no sé cómo hizo ayer, no sé si iba a ser ahora, porque como hace un día sí y un día no, porque ahora fue a traer venta, fue a traer pollo desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la mañana que se fue, y todavía en día que yo fui, todavía estaba pesando los librea y todo, ya no le queda chance ya de hacer otra venta. Cansada, termina la pobrecita, entonces me imagino que hasta cuando va a traer pollo no le gusta hacer venta. Porque muy cansado. Muy ejetiado, le toca. Ajá, le toca yo muy. Yo iba a decir algo, pero como yo ya le dije, me molestan. ¿Eso le iba a sacar a usted? Sí, no, pero es que a mí yo me gustaron también, donde me le quedé viendo, pero dije yo mejor no digo nada. Bonita, sí, bien bonito. Los ojitos. Son bien chulos. Celestito. No, es que los ojitos, mira cómo se le ven. Sí. Celestito se le ven. Ajá. Chulo, precioso.
chulos, de precios. Igual que los míos. Ah, igual que los míos, tiene el lo para que una nube le está saliendo ya. No, tampoco. Y a ella dos, y a ella dos. Yo dos, porque uno en cada ojo, pero son mejores los míos. Le voy ganando con una nube. Sí. Celosa, mira usted. Sí. Ay, siento Dios que mío. Cuando le gusta una cosa a uno, le gusta a otra. ¿Qué es lo que quiso está pretendiendo tratar de querer insinuar? A ver. Bueno, muchachos, con este video nos despedimos. Bueno, saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones.